ya, ¿verdad? Hijo de... De este lado se escuchan los perros, pero ya bien clarito se escucha el coyote. Es así, ¿no? Yo pensé que ya no iban a ladrar. Todavía le dieron. Ya me voy feliz. Quería escucharlo. Venimos a escuchar a los coyotes. Citla, ¿qué Mande. sentiste de escuchar a los coyotes? Sentí como que nervios, porque los coyotes me dan mucho miedo. Yo pienso que comen gente, pero mis tíos y Mati dicen que no. Yo creo que sí, pero sentí nerviosidad. Nerviosidad. Pues sí, tuvimos la fortuna de ver a los, bueno, no de ver, de escuchar a los coyotes ya cuando estábamos de bajada, pero bueno, al parecer se escucha por allí también unos silbidos de personas que al parecer quieren pues cazarlos, porque los coyotes aúllan cuando escuchan personas en su territorio, entonces se comunican para hacerse saber que hay personas ajenas allí. O para que los ataquen. Ajá, para ponerse de acuerdo y huir, ¿no? Pero sí, se escuchaban también chiflidos que los andaban como por ahí, ya arreando, persiguiendo. Entonces, tío Lalo, tuvimos la fortuna de escucharlos. Sí, es tío Lalo, tío y Mati. Todo aquí esto en, se lo mandamos a la familia. Aquí estamos. En el Cerro Pinto. Ahí estuvo, ¿eh? Cambio y fuera. Cambio y fuera, se nos acaba la pila. Y sí.